señores, bienvenidos a Estudio Abierto después de este partido. Y nosotros tenemos una sorpresa muy importante que decirles hoy. Hoy está con nosotros Roberto Carlos. Buenas noches, Roberto. Buenas noches. Roberto Carlos, que es un de los millones y millones en todo el mundo. Y Roberto Carlos viene hoy con la prisa que siempre viene, porque acaba de llegar de París, mañana se marcha a Miami, donde va a dar un concierto. ¿Y después a dónde vas, después de Miami? De Miami me voy a Nueva York y entonces a Puerto Rico. ¿Cuántos años llevas en este mundo de la música, Roberto? Parece que llevas toda la vida. Sí, toda la vida, porque desde los 9 años que canto y profesionalmente hace más o menos unos 20 años. 20 años. ¿Quieres tú decir que las niñas de hace 20 años, las mujeres, amas de casa, mamás, hoy, siguen contigo todavía? Yo pienso que sí. Y eso para mí es muy bueno. ¿Y la gente rockera de hoy también te sigue? ¿Crees tú que ese es también tu público? Yo pienso que sí, en algunas canciones que naturalmente tiene así un sabor más joven. Yo creo que los rockeros también. Pero yo creo que la canción romántica llega a todas las personas, aunque sean rockeros, por ejemplo. ¿Cuántos años tiene, Roberto? Tengo 41. ¿Y hasta cuándo vas a seguir cantando? ¿O hasta cuándo te gustaría seguir cantando? Yo creo que voy a cantar toda mi vida, porque la música es mi vida y no puedo vivir sin cantar y no puedo... Sí, no puedo estar sin cantar. Está claro que no puedes. Roberto, dime, ¿dónde vives? Vivo en Río. En Río. Y cuéntanos cómo es tu vida familiar. ¿Tienes una familia? ¿Tienes una mujer? ¿Tienes hijos? Cuéntanos. Porque sabemos todo de tus canciones, pero no sabemos nada de ti. Sí, tengo hijos, estoy separado de mi primera mujer y vivo ahí en Río, en la Urca, y lógicamente veo a mis hijos siempre, tengo un contacto maravilloso con ellos. Y vivo en Urca, como dije, un barrio muy tranquilo. ¿Allí debajo del Pan de Azúcar? No abajo, al lado. Al lado. Y tiene un barco precioso que se llama Lady Laura, o lo tenía al menos. Sí, tenía. Pero el otro también es Lady Laura, pero Lady Laura 3, el otro es Lady Laura 2 y ahora Lady Laura 3. Muy bien, Roberto, ¿qué vas a cantar esta noche para nosotros? Voy a cantar Emociones, voy a cantar Cama y Mesa, Todo Para. Sí, yo creo. Muy bien. De cualquier manera, como se dice en estos casos, bienvenido a España y buen viaje mañana a Miami. Gracias. Gracias por estar esta noche con nosotros, Roberto. Adiós. Historias que aquí
ponte. Alguna cosa.
cosa linda llega a todos los rincones. Todo para cuando hacemos el amor. Todo para cuando hacemos el amor. Todo para cuando hacemos el amor. Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Para todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto. Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija. De mañana, tarde o noche no hago dieta. Y ese amor que comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de ese amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. El hombre que sabe querer y se apasiona de su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. El hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de ese amor lo que come, que bebe. Roberto Carlos, señoras y señores, para comenzar nuestro estudio abierto de esta noche en la segunda cadena de televisión española y, como ya es habitual, siempre en directo. Vamos a hablar del Mundial 82. Y para...